unos pronombres que se llaman absolutos, abstractos, enfáticos o reverenciales, que son del estilo neumático. La raíz de ese pronombre es NTI. La palabra ewatl es pronombre genérico, ewatl. No confundir con ewatl, que quiere decir piel. ¿Ok? Así que el pronombre genérico es ewatl. Tiene un saltillo, que yo acabo de exagerar un poquito. No es aspirado, no es newatl, o no es tewatl, es tewatl. Pues bien, con ese núcleo ewatl, o ewa, si quieren, más el sufijo sustantivo, se crea newatl, tewatl, yewatl, que tiene formas reverenciales, es decir, todavía más reverenciales, newatin, tewatin, yewatin. ¿Cómo se usan estos pronombres? Por ejemplo, para usar un pronombre como newatl, no puede decir, digamos, newatl al día, yo me baño. ¿Ves? Si no, newatl ni al día. ¿Sí? Tienes que unir el pronombre reverencial con el pronombre conjugativo. ¿Ok? Así que, esto es solo un enfático que quiere decir yo mismo hago tal cosa. O yo mismo soy tal cosa. Pues bien, en plurales, tewan, se puede decir, se puede enfatizar el plural como tewan tin. La partícula tin al final de una palabra es plural. Ahora, es un plural indiferenciado que se usa para cualquier cosa. Hay además de eso en náhuatl un plural específico para pronombres y términos familiares de parentesco, que es huang. Por lo tanto, cuando digo tewan, lo único que estoy haciendo es uniéndole a este te el plural huang. Cuando digo tehuantín, estoy enfatizando o redundando el plural. Luego, no es necesario, pero se puede hacer, si quieres lo puedes hacer, y redondea un poco la frase. E incluso si estás hablando, por ejemplo, si habla un... Si necesitas hacer todavía más reverenciar el concepto, le pones el tzitzin. El reverenciar tzin en los plurales se duplica. ¿Ok? Así que no es tewan tsin, sino tewan tsin. Así que, ¿cuál es el pronombre de el plural de reverencial de niños? Pilin, ¿qué cosa es? Pequeño. Niño, pequeño. Niños, en plural. ¿En reverencial? De hecho, el plural de niños en particular no tiene pipiltin, solo tiene, no se usa pipiltin, solo tiene reverencial. Pipil sitzin. Pipil sitzin. Bien. Si es singular, quiere decirlo reverenciar, ¿cómo dices? Pilchin. Si es plural, pipil sitzin. Pipil sitzin. Bien. Reduplica, porque ahí ese pipil también es el reduplicado. En ese caso hay reduplicado por énfasis. No, en teoría no es necesario, pero en la palabra niño sí se usa siempre. Pero por ejemplo, aquí no tienes que hacer ningún reduplicado, porque ya de hecho es demasiado enfático ese Juan. Tengan en cuenta también que el nosotros se forma del núcleo o de la raíz del tú y no del yo. En eso cambia, es diferente del español. Así que da lo mismo decir te guan, te guantin, te guantinsin, o ame guan, ame guantin, ame guantinsin, es decir, ustedes, o ye guan, ye guantin, ye guantinsin. Ye guan al tía, ellos se bañan o ella se baña. ¿Bien? Yewan. ¿Cómo lo dirían en reverencial? Yewan al Yewan. Yewan. ¿Qué más? Yewan tzitzin al tía. ¿Por qué en este caso no se usa aquí un pronombre conjugativo? Es la tercera persona. Porque la tercera persona no lleva pronombre conjugativo. Pero no hay que confundirse. Eso no significa que yo pueda unir directamente un verbo con un pronombre es reverencial. No lo puedo unir directamente. Por lo tanto, al escribirlo tengo que marcar una distancia. Al conjugar verbos en náhuatl, tú unes el pronombre con el verbo. ¿Se han dado cuenta de eso? Los escribes juntos. Por ejemplo, tía al tía, te bañas. Es junto. Al separarlo estamos marcando una distancia, diciendo que aquí hay un plural, solo que es un plural omitido. Es un plural que no se explicita. Plural implícito, ¿sí? Entonces está bien dicho de las dos formas, tía al tía o tewan tía al tía.
Si quieres enfatizar, significa solo tú mismo. Tengo a ti, tú mismo. Amewan. Am al tía. ¿Ves? Solo puedo decir am al tía. Obviamente. Hola. Oye, ¿te debía algo, no? ¿O tengo algún...? Unos libros. Unos libros, los libros, sí, correcto, los libros allá. Entonces, unes el verbo con el pronombre conjugativo. Si quieres enfatizar la expresión, también pones el pronombre enfático. Es así de sencillo. Síguele. Vamos a la siguiente, sí. Ah, ¿estás copiando todavía? Ok. Con el día es bautizo. Bautizo se dice cuatequía. Bautizar. O, literalmente, él bautiza, ya bautiza, cuatequía. Que quiere decir el trabajo con la cabeza. ¿Bien? Tonaltía. Tonaltía. Quiere decir iluminar, calentar. En ese caso se va por otra excepción, no por la del tonalí. Claro. En la actualidad, entre las comunidades, el bautizo ya no se llama cuatequía, sino altía, precisamente. Mojarse, bañarse. Eso es porque el concepto de trabajo con la cabeza, los padres lo consideraron pagano y lo terminaron. Porque el bautismo en esa época no solo le echaban agua al niñito, sino también le soplaban caracol, le pasaban fuego, haciendo una serie de cosas en su cabecita, la mujer. Tú me dices cuándo podemos ir bajando. Ya. Okay. ¿Cómo se diría, pues, algo como ustedes mismos son o algo así? Porque el ser es el... ¿Qué tal? A ver, ¿cómo dices tú eres? ¿Cómo dices yo soy? Ni, ¿no? Ni. Ka. Ni ka. ¿Ves? ¿Cómo dices ustedes son? Ni. Ustedes, no nosotros. ¿Han? No, esos ustedes están. Ustedes son. Es am, ¿no? Am. Am, ka. Ka, así de simple. Ustedes mismos son. Quería ponerle reverencial, ¿no? ¿Cómo? Con el amewan, ¿no? Amewan o amewantin o amewantitsi. Ti, anka. Anka, correcto, siempre. Muy bien. O sea, que ahí se usa el ser, ¿no? Sí, si vas a especificarlo, sí. Si estás conjugando otra cosa que requiera un ser en español, no. ¿Ves? Por ejemplo, yo soy tolteca. ¿Cómo lo dice el náhuatl? Ni tolteca. No necesitas ni ka para nada. Puedes distinguir el mal uso del náhuatl por algunos cronistas, justamente porque se empezaron a llenar del verbo ka imitando al español. Y hay actualmente unas variantes del náhuatl que ya son muy propias, que usan el ka tal como el español. ¿Ves? El caso. Usan constantemente el verbo ka para decir soy, pero en agua no es necesario, menos en agua clásica. ¿Cómo dices soy Masehuali? Ni Masehuali. Entonces, él en agua, a diferencia del español, puedes conjugar directamente el pronombre con un sustantivo, no necesariamente con un verbo, puesto que todo sustantivo del náhuatl, a diferencia del español, lleva implícito el verbo ser. ¿Ves? Los sustantivos del español son descripciones de atributos, pero los sustantivos del náhuatl llevan y son oraciones en sí. Todo sustantivo del náhuatl en el fondo significa él o ella tal cosa. Yo soy 132. ¿Cómo lo dirías? Yo soy 132. Chihuase, Juan, Matlacatl. A ver, ¿ni qué más? No es necesario que digas K. ¿Ni? Ni, dilo fluido, ni 132, ni Chicoacempuali o Matlatiomome. ¿Bien? Es decir, soy el 132, se sobreentiende. Puesto que los números en náhuatl, aunque realmente son adjetivos numerales, tienen estructura nominal. ¿Se han fijado eso? Y funcionan como sustantivos. Entonces, no necesitas decir K.
Pues bien, pronombres conjugativos son simplemente ni, ti y an, que tienen las dos variantes según lo que venga después. Porque el ti de nosotros es igual al ti, idéntico, al ti de tú. Y es el contexto lo que te permite decir si estás conjugando a ti o a nosotros. Puse como ejemplo, ¿qué verbo? Mastía, estudiar. Así que, ni mastía, ti mastía, ¿qué más? Mastía, ti mastía, amastía y mastía. En otras palabras, si dices el verbo solo, ya estás conjugándolo en la tercera persona del singular o del plural. ¿Bien? Verbo solo. Luego, no hay en agua verbos infinitivos. Todos los verbos son conjugaciones implícitas de la tercera persona. Esto es simple repaso. Ahora vamos a los pronombres posesivos. Pronombres posesivos relacionan a la persona con un sustantivo, a diferencia de los pronombres conjugativos, que relacionan a la persona con una acción. Bien, cuando yo conjugo, conjugo una acción. Esa acción puede ser explícita, como en el caso de ti más tía, nosotros estudiamos, o puede ser implícita, como en el caso de ti más igual ti, nosotros somos más iguales. ¿Qué tal? Bien, así que, ¿qué quiere decir ti más igual ti? Él es más igual. Somos, está en plural, más igual ti. Ellos son más iguales. No, ti, nosotros somos más igual. Entonces la acción está implícita. Yo no estoy diciendo ti ka más igual ti o ti más igual ti ka. Hay versiones actuales, variantes de náhuatl que dirían ti más igual ti ka para enfatizar ese ser. Pero les digo, eso es herencia del español, lo cual es muy propio porque después de 500 años las lenguas han cambiado, tienen características nuevas. Ahora, en el náhuatl antiguo, pero para nada, no era necesario decirlo. Ahora bien, vamos a los posesivos. Los pronombres posesivos tienen la función de relacionar a la persona con una cosa, no con una acción. Por lo tanto, poseen la cosa. El posesivo mi o mío es no. El posesivo tuyo es mo y el posesivo de él o ella es i. El posesivo nuestro, to, vuestro, amo, y el de ellos o ellas, in, que según lo que venga después es con m o con n. Aquí lo puse las dos veces con m por error, pero nasales finales en agua tiene que ver con lo que venga después. Tanto la n como la m derivan de una nasal genérica, así que tiene que ver con lo que venga después. De hecho, hay conversiones de n en m constantemente y viceversa. Puse como ejemplo chicali, vaso. Al conjugar un sustantivo, ¿qué le pasa? Al poseer un sustantivo, ¿qué le pasa? Pierde, ¿qué cosa? El sufijo nominal o sustantivo, es decir, lo que le da característica del sustantivo. Y se queda en su raíz. Así que es necesario saber distinguir la raíz del sufijo, porque si no, pues, al poseer puede hacerlo mal. Así que, esta es otra cosa. El náhuatl siempre pronuncia llano. Por lo tanto, cuando posees, trasladas el acento de la palabra para la sílaba anterior. Pasa con mucha frecuencia. Digamos, chicali, ¿dónde tiene el acento? ¿La sílaba tónica? Cae sobre la A. En cambio, si lo poseo como nochical, mi vaso, cae sobre la I. No es nochical, sino nochical. Mi vaso. Mochical, tu vaso. Y chical, su vaso. De él o ella. Toshical, nuestro vaso. A ver, amochical, vuestro vaso. Inchical, el vaso de ellos o ellas. ¿Para ti el repaso, bro? ¿Te lo sabes de memoria bien? De memoria, bueno, sí, la... ¿Qué es acento una y otra vez? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? En el asunto, pues, una curiosidad, pero en Logan con Polo Guariño, él dio esto mismo, sin embargo lo dio como un tipo de sustantivo.